El director de Desarrollo Urbano en el municipio, Jorge Canul Pot, informó que han sido notificados los dueños de bardas que tienen pintado algún tipo de publicidad o de partidos políticos, que tienen que pintar nuevamente para borrar esa publicidad o en caso contrario serán multados. Asimismo indicó que también los negocios que tengan mantas o publicidad fuera del límite establecido por autoridad municipal serán sancionados, porque con el barrido de calles que iniciarán la próxima semana se detectarán cuáles son estos establecimientos que no respetan la disposición de la autoridad. Martes de la semana pasada fue el inicio, ¿no?, del programa de blanqueamiento de bardas, donde el ayuntamiento pues hace el ejemplo, ¿no? Se blanqueó una que estaba muy a la vista, hablando turísticamente, porque estaba en el centro, o sea, todo el mundo que pasa lo ve, ¿no? Entonces, en este caso, lo que procede, o sea, no es que el ayuntamiento va a blanquear todas las bardas. No, lo que estamos haciendo en ese momento es llevarles el oficio de invitación, el oficio donde se les pide que borren lo que está específicamente lo de las campañas políticas, ¿no? Recordemos que tienen un mes, pero nosotros estamos trabajando inmediatamente para que ellos ya estén notificados. Entonces, por parte nuestra, estamos cumpliendo con lo que respecta a este aspecto de limpiar Cozumel. Y el que no haga lo que les corresponde, ¿qué procederá, señor? Sí, mira, aquí ya vivimos de tomar una determinación entre nosotros efectuar esta limpieza, pero con un costo, ¿no? O sea, agregándoles el costo a la gente, al propietario de la barda, o en su caso irnos por la multa, ¿no? Entonces eso lo vamos a determinar en el transcurso de las semanas, en lo que vemos cómo la gente responde a esta situación. Sí, mira, es un elemento en el cual se ha detectado igual que existen muchas mantas, existen muchos locales que no están regularizados con respecto a sus letreros, ¿no? Entonces es muy importante que la gente se acerque, que la gente regularice estos letreros, porque de lo contrario puede ser también acreedor a una sanción económica, ¿no? Entonces esto igual estamos atacando primero lo de la limpieza de bardas y seguidamente estaríamos nosotros en el programa del barrio de calles para ir detectando cuáles son los irregulares y también invitarlos para que se regularicen, ¿no? Sí, acercarse, primero que nada es la invitación para que se acerquen y en su momento, si no está regularizado, nosotros les estaríamos proporcionando la información necesaria, ¿no? Estaríamos viendo, existen dos maneras: una, que paguen la multa respectiva y dejarlo tal como está, o dos, adecuar su letrero de acuerdo a lo que marca el reglamento, ¿no? Entonces hemos sido un poquito no tan estrictos, hemos aceptado hasta del 50, en ocasiones hasta el 60%, analizando cada caso y viendo que verdaderamente no afecte la fisonomía o la imagen de Cozumel, ¿no? Provisión Jorge Q, imágenes, Claudio Navarrete.